Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí otra vez en este Coliseo de la Cultura de Villa Clara. Hoy con otro repertorio que vamos a disfrutar entre todos. Es un placer aquí, de verdad, contar con Thank you.
Thank you.
Let's go.
Thank you.
Mira, este concierto surgió. Tenemos una peña en la esquina de Jón. A esa peña asistió Diego Gutiérrez, el trovador, y que es amigo del grupo desde hace tiempo, pero no nos había visto este repertorio. Entonces él se quedó. Le gustó lo que habíamos hecho allá, y entonces le comentó a Leida. Lo que se había ocurrido ahí, la peña, y entonces ella, Leida, me llamó y me dijo: ¿por qué no hacemos este tipo de concierto en el teatro? Y a mí no se me había ocurrido, ¿sabes? Por eso dije que Leida es una cosa maravillosa, porque se le ocurre unas cosas impresionantes, no me lo imaginaba en mi cabeza, y lo hizo. Vamos a hacerlo en el teatro. Eso fue hace como 3 meses, no se pudo dar por otros motivos, pero bueno, al final ya. Se cocinó la ideita y lo aplicamos ya en el mes de aniversario del grupo. Esa fue más o menos la historia de por qué este concierto aquí. Ya, nosotros desde que nos formamos amamos nuestro repertorio, pero poco a poco el grupo fue madurando y nos dimos cuenta de que cada uno llevaba algo del pasado, ¿no? Porque el género rock viene desde los 60, y entonces estos son códigos que se empatan y se evolucionan, y es el metal que llamamos ahora, el rock fuerte este, pero todo tiene su historia y es de esta música. Entonces cada cual le gustaba una música de lo que le enseñaba su papá, y así empezamos a montar temas de los que nos gustaban más o menos en común. Y lo fuimos estrenando en concierto. Y entonces funcionó en el público y nosotros nos sentíamos bien. Y decidimos entonces hacer un repertorio de cover, como se le llama, de clásico. No. Ya. Nosotros desde que nos formamos amamos nuestro repertorio, pero poco a poco el grupo fue madurando y nos dimos cuenta de que cada uno llevaba algo del pasado, ¿no? Porque el género rock viene desde los 60, y entonces estos son códigos que se empatan y se evolucionan, y es el metal que llamamos ahora, el rock fuerte este, pero todo tiene su historia y es de esta música. Entonces cada cual le gustaba una música de lo que le enseñaba a su papá, y así empezamos a montar temas de los que nos gustaban más o menos en común. Y lo fuimos estrenando en concierto. Y entonces funcionó en el público y nosotros nos sentíamos bien. Y decidimos entonces hacer un repertorio de cover, como se le llama, de clásico. No, cover es hacer la versión tratando de respetar los patrones sin hacer arreglos musicales. Son bastante, somos bastante heterogéneos en lo que es la ecléctico, como dije, en la música que hacemos, de Toto, los Eagles, los Beatles, Queen, Bonnie M, Michael Jackson, Kansas, unas cuantas, es bastante variado, pero todo con el código de rock, guitarra, batería y teclado también, y voz. Nosotros nos dimos cuenta, eso fue una cosa sin premeditación. Cuando empezamos a hacer este tipo de repertorio, nos presentamos aquí en Santa Clara, en Mejunje, y fue una cosa súper extraña. Había un público joven nada más y lo aceptaron fenomenalmente. Después, ahí ya no me acuerdo muy bien cómo le fue la historia, llegamos a la esquina de Jón y ahí empezamos a hacer este tipo de repertorio y se empezó a unir un público ya de la época, y empezó a coger una fuerza que ya actualmente se llena rapidísimo eso. Y entonces nosotros ni nos dimos cuenta de eso, nos dijo: esto funciona y qué bueno que nos disfrutamos y que la gente le gusta, eso es genial. Yo no sé, fue una cosa así muy sana que no fue premeditado, de verdad. Pienso que satisfechos, por lo menos nosotros, estamos muy contentos. Hubo mucha presión, estos conciertos no es de teatro, a nosotros nos presionan mucho, nos sacan el alma.
Y entonces el grupo era bonito porque veía las caras de ellos antes del concierto y se veían unas caras que nunca había visto. Eran unas caras de la adrenalina corriendo, pero al final muy guapo. Y al final ahora los vi en el camerino, todo el mundo muy contento, satisfecho, el concierto quedó muy bueno, nosotros estamos satisfechos. Y el público creo que quedó satisfecho también. Al pedir otra final, para mí que eso es síntoma de que le gustó. Esos fueron unos amigos que comparten escenario con nosotros en Los Cayos. Que Los Cayos es un lugar que hay mucho talento, que no se conoce en la provincia. Y entonces teníamos un popurrí de Michael Jackson y había estos muchachos muy buenos bailarines que hacían esta coreografía allá. Y sin ensayo casi, los traímos al teatro, le planteamos la idea y les gustó, porque querían darse a conocer aquí en Villa Clara, en el teatro y más bien en esta plaza cultural, ¿no? Y entonces, bueno, surgió, lo ensayamos rápido ahí, pero bueno, cuando hay buena química, buenas intenciones, eso salió rapidísimo y creo que quedó bastante bien en escena. Nosotros no hubo ningún desperfecto de nada, todo muy bien. El concierto que vamos a hacer, 21, va a ser priorizando el repertorio de Crayafo, que mucha gente nos lo están anhelando, ¿no? El repertorio de nosotros, y entonces vamos a hacer el repertorio de nosotros. No obstante, va a ser una cosa muy íntima, familiar, el público que sea, pero va a ser una cosa muy más cerquita, no tan así separado como aquí en el teatro, para compartir con nuestro público, y podemos también tocar todo lo que quiera el público. Eso va a ser ahí una descarga. Por suerte el grupo tiene bastante trabajo. Por suerte tenemos que cuidarnos un poco las voces y eso, porque es mucho régimen de trabajo. Entonces, sí, tenemos, en Santa Clara tenemos una sola peña. Quisiera que se abarcaran, porque los municipios sí tenemos algunas peñas, pero en Santa Clara una sola, y quisiera tener más cobertura aquí en esta provincia. Seguir trabajando y que se nos abra más puertas aquí en la provincia, que queremos de verdad presentar nuestro arte aquí en la provincia. ¿Verdad? Yeah.